Hola, este es el breve espacio, una emisión más. Yo soy Víctor Arellano y hoy vamos a platicar con don Roberto Guyot de algo que es un fenómeno inédito en nuestro país, una iniciativa que parte de un sector privado, de un grupo de personas interesadas en la difusión cultural, artística, académica, y se trata del Centro Cultural José Martí. Y digo inédito porque cumplió 50 años este centro cultural, ubicado en la vecina ciudad de Atlixco. Don Roberto, ¿cómo nace, cómo crece y cómo llega a 50 años el Centro Cultural José Martí de Atlixco? En 1963, un grupo de muchachos con deseos de hacer muchas cosas se unió, y lo primero que realizó fue juntar libros y con ellos donárselos al ayuntamiento. Se crea la primera biblioteca de ese grupo. Después de ello, el grupo se llama Antonio Caso y vuelven a juntar libros para hacer otra biblioteca. Estoy hablando de los años 63, 64, 65. Ellos siguen trabajando, sobre todo la parte correspondiente a leer mucho, o sea, instruirse, capacitarse. Y de ese grupo, pues sencillamente, el doctor Pérez Romero es el único que queda de esos fundadores. Doctor, pero doctor en ciencias, doctor en matemáticas. Uh-huh, sí. Él estudió en la Universidad de Puebla, después en la UNAM y luego en el extranjero. Y jubilado de la UAP. Actualmente jubilado de la UAP. Y él, viendo que la preparatoria donde él había estudiado ya no cumplía con las funciones que él creía de docencia, entonces se junta de nuevo con el doctor Sánchez Domínguez y crea la preparatoria Atlixco. Eso estoy hablando de los años 1970. Estuvieron albergados en la casa del doctor Sánchez y después pasaron a la casa propia de la familia, la 2 Oriente 5. Ahí estaba el grupo Antonio Caso y entonces también llegó la preparatoria Atlixco. Viendo necesidades, fundan una preparatoria nocturna, la Simón Bolívar. Y poco después la preparatoria Flores Magón. Eso fue la primera parte, ¿no? Pero ellos se dedicaron a tratar de que los maestros tuviesen mayor capacidad para dar sus clases, sobre todo de ciencias exactas, física, matemáticas, química, y se daban cursos de verano a los maestros que querían. Y ahí comenzó, en ese momento se llamaba Antonio Caso del grupo. Actualmente el cineclub se ha convertido en un foco importante de este centro cultural, ¿verdad? Bueno, el cineclub se funda a raíz de que yo salgo jubilado. Bueno, más bien me jubilo. Y entonces digo, voy a dar algo a Atlixco. Y comencé a pensar en el cineclub. Total, esa fue una... ¿Cuántos años tiene el cineclub? Tenemos ahorita 8 años, 8 meses, en las cuales se han exhibido 1,350 películas, en ciclos muy especiales, ciclos de cine mexicano. Se han exhibido 454 películas de cine mexicano, cine norteamericano. El cine mexicano lo exhibimos el lunes, el jueves regularmente cine norteamericano o latinoamericano, y el sábado lo dedico a cine europeo y cine también de los países asiáticos. Arranca como un proyecto académico, una biblioteca, posteriormente las escuelas. Hace 8 años se suma el cineclub. Actualmente el Centro Cultural José Martí, ¿qué componentes tiene? Bueno, sigue con lo mismo, ¿no? La parte correspondiente
se dan cursos de verano, el curso Explora para niños. ¿Qué? ¿Pero qué es el curso Explora? Ah, pues exactamente enseñar a los niños a investigar. Cosas muy, pero muy sencillas. El método científico. O sea, ir caminando, ir preguntando, ir recogiendo basura, etc. Ir enseñando a las cosas que se debe de aprender de niño para no olvidar. ¿Dónde tiene su sede, en qué calle y en qué número de Atlixco el Centro Cultural José Martí? La sede está en la famosa Casa del Aguacate, ahí en la 3 Poniente 1102 en Atlixco. Ahí también está con 34 años de trabajo de servicios interrumpidos la biblioteca Ingeniero Javier Barrosier, que es otra de las bibliotecas fundadas. De las tres preparatorias que hablé, se tuvo un acuerdo con la Universidad Autónoma de Puebla y se donaron la biblioteca y se donó un terreno que con mucho sacrificio los maestros de las tres preparatorias pusieron dinero para poderlo comprar, y es la actual preparatoria Simón Bolívar de Atlixco, dependiente de la universidad. Hay algo que me interesa resaltar, pues muchas veces los vaivenes políticos retiran, apoyan, y este Centro Cultural José Martí, en sus 50 años contra viento y marea, con y sin el apoyo del ayuntamiento o de otras instancias oficiales, ha trabajado. Sí, este es con el grupo de jóvenes, luego ya algunas personas grandes, pues hemos trabajado 50 años. Así como se dan cursos, se hacen ciclos de conciertos, se hacían exposiciones. Cuando se formó otro pequeño grupo que se llamó la Casa de Amistad México RDA, teníamos tanta actividad que llegamos a hacer 56 eventos en un año. O sea, era un trabajo muy fuerte. Más de uno por semana. Pues así de sencillo. Ahora, algo que me importa mucho resaltar y que me comentabas hace unos días, los científicos, los alumnos que han salido de este centro cultural, apoyados por el centro cultural y que ahora son profesionistas con posgrados. Bueno, de toda esa gente que inició en las preparatorias y de ahí siguieron, gracias al impulso de José Martí, pues ahorita debe de haber aproximadamente unos 30 doctores en ciencias. Pues ahí está la muestra de que desde la iniciativa privada se puede trabajar. Vamos a seguir platicando en otras ocasiones en estos segmentos culturales y artísticos de Tribuna Comunicación con Roberto Guyot. 50 años no se pueden agotar, 50 años de historia en 10 minutos. Seguiremos platicando. Don Roberto, muchísimas gracias.